Señoras y señores, ¿cómo estamos esta mañana? Muy buenos días, saludo a quienes esta mañana me distinguen con su destacada compañía en estos canales de comunicación masiva como son las redes sociales. Bienvenidos a usted que me acompaña a través de sus canales como son el YouTube, el Twitter, el Facebook, el TikTok, el WhatsApp, el Instagram. Bienvenidos, este es el epicentro de las noticias. Les saludo, hoy estamos a martes 30 de mayo, estamos juntos transitando en el día 150. Faltan 215 días para decir adiós a este año 2023. Es martes, damas y caballeros, ánimo y una excelente actitud. Las noticias principales del día de hoy martes, bueno, pues China hoy va a enviar a 3 astronautas a su estación espacial, quienes permanecerán 5 meses, le tengo los detalles, pero además el presidente de México, López Obrador, advierte un golpe de estado técnico provocado por el Poder Judicial. También le tengo los detalles, avalan en comisiones en el Congreso la donación de 10 hectáreas para la construcción del nuevo hospital Agustín Orán aquí en Mérida. Pero antes, ¿qué le parece si le presento la información última del reporte meteorológico? Información del estado del clima. Vamos a conocer la información del clima. Pronóstico del tiempo. Porque para hoy tendremos el ingreso de aire marítimo tropical, el calentamiento diurno y una vaguada sobre la península de Yucatán. Hay posibles lluvias generando potencial para tormentas fuertes sobre la porción noroeste, oriente y suroeste de Yucatán, norte y centro de Quintana Roo, así como el norte y oriente del estado de Campeche. Se espera la llegada de una onda tropical que estaría de alguna forma causando fuertes lluvias en la península de Yucatán por la tarde a partir de hoy, principalmente en Quintana Roo y en Yucatán, que estarían sufriendo los efectos y en menor escala en el estado de Campeche. Pero atención para toda la península de Yucatán por estas lluvias a partir de hoy. Información local. Noticia desde Yucatán. Damas y caballeros, vamos ahora a conocer las 3 noticias más importantes del día de hoy. Comenzamos en el terreno de la información local. Avalaron ayer en comisiones en el Congreso la donación de un terreno de poco más de 10 hectáreas para la construcción de esto que será el nuevo hospital Agustín Orán aquí en Mérida. De manera unánime, los integrantes, los diputados de esta Comisión de Presupuesto y Patrimonio Estatal y Municipal en el Poder Legislativo han aprobado otorgar este terreno al IMSS Bienestar, una medida que tenía ya una iniciativa presentada por el propio Ejecutivo y que fue recibida y turnada el fin de semana en torno a este terreno ubicado en el sur de esta capital yucateca. Ahí se va a levantar esta emblemática obra hospitalaria. Como se ha informado, se pretende construir un hospital que pasará de 254 camas a 300 camas hospitalarias, dotado de 15 quirófanos, y van a ampliar de 41 hasta 81 el número de consultorios, toda vez de que se tendrán 64.000 metros cuadrados de construcción, superiores a los 35.000 que hoy cuenta este nosocomio ubicado sobre la avenida Itzáes. Este nuevo hospital estará ubicado muy cerca de otros hospitales, otros nosocomios que prácticamente conforman ahora este complejo hospitalario en el sector sur de la capital yucateca. Le anticipo que se espera que una vez concretada esta donación del terreno, se inicie finalmente ya con la construcción, la edificación de este nuevo hospital a finales de este año, el cual quedaría listo en los siguientes meses. Información internacional relevante. En materia de información internacional, China va a enviar hoy martes a 3 astronautas a su estación espacial, quienes permanecerán 5 meses trabajando y tienen como objetivo principal en esta misión hacer realidad en el futuro una estancia de corta duración en la Luna, una exploración conjunta hombre-máquina y tareas de alunizaje. Entre los nuevos proyectos de esta misión espacial se incluyen nuevos vehículos exploradores, trajes de alunizaje, una nueva generación de naves y nuevos cohetes. Recordemos que finalmente China logró en aquel año del 2019 alunizar una sonda Chang'e 4 en la cara oculta de la Luna, convirtiéndose así en el primer país en conseguir este éxito en esta misión espacial. Información nacional. Noticia nacional relevante.
En el terreno de la información nacional, le informo que el día de hoy el presidente de México, López Obrador, arremetió nuevamente contra el Poder Judicial al asegurar que solo pretende dar un golpe de Estado técnico al frenar las obras del gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Esto luego de que un juez ordenara suspender la tala y el desmonte de terrenos en los tramos 3, 4, 5 y 6 de este proyecto emblemático del Tren Maya. El presidente de México afirmó que quienes hoy están violando la Constitución son los propios ministros, quienes están cobrando más de lo que cobra el propio presidente, y otro es querer dar un golpe de Estado neutralizando, por supuesto, las obras del Poder Ejecutivo. Estas declaraciones del presidente de México, López Obrador, contra los ministros surgen tras el veredicto del juzgado primero de distrito, que por cierto es de aquí en Yucatán, que otorgó una suspensión definitiva en respuesta a una demanda de amparo promovida desde julio del 2020 por comunidades indígenas y campesinos contra este proyecto del Tren Maya. Este martes 30 de mayo le presento la imagen que, por supuesto, en las redes sociales hoy se ha vuelto una imagen de tendencia. La imagen viral la vemos juntos. Recaudación para esta nueva edición del Superclásico de fútbol argentino. ¡Martín! ¡Gol! A continuación le presento la primera plana, la portada de nuestro periódico digital Eclipse Prensa, un periódico que hoy viene encabezando tres temas importantes que por supuesto usted puede leer todos los días de forma gratuita ingresando al portal de noticias grupoeclipse.com.mx, donde además usted podrá disfrutar de la televisión en vivo vía streaming y la radio online. Recuerde, siempre información en tiempo real. Damas y caballeros, estado ya informado, estas serían las tres noticias más importantes del día de hoy, martes, y el decreto del día de hoy. Cuando no se puede cambiar la dirección del viento, simplemente ajusta las velas y disfruta la aventura. Soy Antonio García y como cada mañana, gracias por esta enorme distinción de poderme acompañar.